Hi guys, can you hear me? Do you Good evening, hear me? teacher. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you doing? I said, how are you doing? I am fine, teacher. Yeah. Thank you guys for being on time, for waiting for the class. Nice to see you, Patricia. I hope you are okay today. Good night, teacher. Good evening, teacher. Good evening. It's very nice to see you, okay? And please, guys, turn on the cameras, okay? I'm gonna wait for Thank the you, too. ¿Sabe cómo se dice, hey, gracias también? Se dice solamente así como, thank you, pero hey, ¿sabe cómo se dice, hey, también a ti? Thank you, ahí es la entonación, ¿verdad? Hey, thank you, gracias, después no, thank you, ¿sí? Right? Okay, guys. Okay, teacher. Thank you. Exactly. Thank you, you too. Ah, también a ti. Okay. Pero solamente puede decir thank you y eleva la entonación ahí. Permítanme que estoy por acá. Nos quedamos en la última sesión. O sea, el examen final, the final exam, right? Do you remember? Yes or no? Do you remember? Yes. I remember. Do you guys remember? ¿Cómo lo contestan en plural? Do you guys remember? You guys, ¿a quiénes me refiero? A ustedes. Entonces, ¿cuál es el pronombre que ustedes ocupan en plural? We. Esa fue mi pregunta. ¿Cómo están ustedes? Entonces, we are, ¿verdad? We are fine. We yeah. are fine. Exactly. Esa es la respuesta. Ok, guys. Terminemos lo ultimito que nos falta. Last part here was... ¿A dónde nos quedamos? Remind me. Acuérdenme. Si es que se acuerdan. Como ya tuvieron vacación, pensaron que no me acuerdo yo tampoco, ¿verdad? Ajá. Teacher, I have a question. Tell me, what question do you have? Tendremos clases mañana. We will have class tomorrow. Okay. Yes. Acuérdese que vamos a, we will compensate yesterday's class. Okay. Sí. Por la clase que no tuvimos ayer, sí vamos a tener clases mañana. Pero, guys, por favor, conéctense, ¿ok? Pero miren, los que se van a conectar mañana, porque tal vez algunos no se quieran conectar, ¿saben qué va a pasar? Los vamos a aplazar. Porcentaje menos. No, clase. Mentira. Usted sabe que no es así. Sin embargo, van a aprender menos, ¿verdad? Eso es. Y no van a tener la oportunidad de practicar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer mañana todo el review, el repaso de las, bueno, de todo el módulo, ¿ok? Módulo. Chair, siempre,
Teacher, siempre nos tomamos una foto en grupo el último día de clases. Bueno, entonces recuérdeme para venirme así como la superstar de la teacher, ¿verdad? Siempre decimos que tenemos que venir así un poco más. Más elegantes, more elegant. Okay. Sí, un compañero es el encargado de tomarlas, pero no recuerdo quién, pero ahí está, yo sé que ahí está. Ah, ok. Ay, mire, Jorge se está riendo. Maybe Jorge. Y es que Luis se queda como que, ¿y yo de dónde? No, yo creo que Jorge es el que nos toma, Jorge nos toma la fotografía. Jorge, are you in charge? Yes, teacher. Oh, really? This is my first time. Mire, como es mi primer vez con ustedes, pues ni modo, vea. Me voy a dejar fotografiar, entonces. Porque ustedes lo dijeron. I didn't ask for it. Okay. Vaya, pues. Nos quedamos en el reading. Ya contestamos eso. Así que vamos a la parte que nos corresponde y lo terminamos ahora. Okay. Listening. Pay attention, guys, porque ya le voy a hacer preguntitas. Miren, aquí tengo mi cuaderno siempre listo para hacer todo tipo de preguntas. Ok, así que, no, como ya sé la respuesta, ya estuvo. No, le voy a hacer preguntas y ahora ya no voy a decir, hi, guys, can you practice, can you tell me, can you participate? No, ahora le voy a... Al que menos esté poniendo atención, a ese le voy a preguntar. Así que, buzos con la cámara, please. María Dolores, Andrea, Azucena. Are you okay? Why don't you? ¿Cómo se pregunta en negativo, guys? Why don't you? Miren, do not o don't. Why doesn't Azucena turn on the camera? Ah, porque Azucena, ¿verdad? Doesn't. Tercera persona. ¿Ok? Mañana podemos ver entonces, guys, la diferencia entre el simple present y el present continuous, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Ok? Se les olvida ocupar el do para algunos. ¿Ok? Me avisan si pueden escuchar. Can you please tell me if you can hear? Ahí vamos. There we go. Démosle. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have 4 sisters. ¿Se acuerdan que es bien parecido a lo que vimos anteriormente, verdad? How many brothers and sisters do you have? ¿Qué dijo ella? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? ¿Y por qué no dice brothers? Porque habemos 2 sexos, hombres y mujeres. O sea, sisters and brothers, ¿ok? Do you have? Y si le pregunta a su mamá o a su papá, ¿cómo le preguntaría? How many children do you have? Good job. Hey, aplauso. Mándele, por favor, ahí una reacción a la compañera. Sara, ¿verdad? Yeah. Children. Estamos hablando en plural, ¿ok? Good. How many brothers and sisters does Catherine have? Y si escuchan, ¿cuál es la pregunta? Have. ¿Y por qué entonces dice Catherine has? ¿Me recuerda, por favor? ¿Tercera persona? ¿Qué está en tercera persona? Ah, pero yo pregunté, how many sisters does she has? ¿Dije eso o does she have? Uh-huh. Acuérdense. I don't remember. Vaya. Have. ¿Por qué no uso has en tercera persona aunque estoy preguntando? Ajá. Tell me. ¿Auxiliar?
Por el auxiliar que está utilizando have. Exactly. Y cuando es el único momento en que ocupamos el verbo en tercera persona. Obviamente en simple present. ¿Cuándo cambiamos el verbo? Cuando no hay auxiliar. La oración es positiva. Solamente en positiva. Exacto. Good. Can you hear, guys? Do you hear? Do you listen? Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters. Thank you, Nelson. Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers, Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night, all my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. Two. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now. But I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Number three. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Around 2 or 3 hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Four. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Well, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My two older brothers are single and working abroad. But the others live near our parents in the same town. Okay, guys, what do you understand on the question four? La más reciente. ¿Qué dijo abroad? Abroad. What's the meaning of abroad? I'm working abroad. ¿Qué es abroad for you, guys? Repeat, please, teacher. Esa es trampa. Don't worry, Patricia. Guys, raise your hand aparte de Patricia. ¿Quién quiere escucharlo de nuevo? Ah, ok. Miren, abroad significa en el extranjero. Extranjero. Okay? Lejos. Ok, en el extranjero. Vaya. Miren, guys, ya vi que me levantaron la mano un par de ustedes, así que escuchémoslo de nuevo, ¿ok? Let's listen again, don't worry. Thank you, teacher. El problema es que esta cosa no me acepta nada. Pero ahora sí, copien, porfa, díganme cuál va a ser la respuesta, porfa, ¿ok? It's hot, right? Sara, it's super hot. Créanme que aquí casi me aso también. It's very hot. It's very hot. Okay. Here we are. What's that? Es que miren, chicos, tengo que estar buscando ahí las cámaras a ver quién está más o menos pendiente. Entonces me toca acomodarlos. Hoy sí debería sonar. Okay. ¿Me avisan? ¿No?
No suena. It doesn't sound. No. But my cell phone sounds, pero mi teléfono sí, así que mejor le voy a poner mute, okay? I better put a mute on my cell phone. No abre esto. Hoy sí, debería. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters. Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers. Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night. All my brothers and sisters and my parents. How fun. It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. Two. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now? I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now. But I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Three. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Around 2 or 3 hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Four. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Well, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Okay, now we have the answers. How many brothers and sisters does Catherine have? No, no quiero solo el número. Yo sé, Nelson, que dijo three, pero quiero que me dé una respuesta completa. Imagínese que no está hablando de nada y solo contesta, ah, no, three children, super. Pero, ¿y qué tal si digo no? Es que mire, ella tiene tres hijos. How do you say that? Full answers, guys. Respuestas completas. Catherine has seven brothers and sisters. Démosle un high five ahí a Patricia. Catherine has four brothers and sisters. Exacto. Okay, what about the second? Who is the guy living with? Who is Mark living with? Mark is living with a friend. Good answer, okay? Excellent answer. Y si yo les pregunto, is Mark living alone? O sea, solo, forever alone? No, he is live with your friend. No, mi amigo no. Ni lo conozco. His friend. His friend. Okay, repeat, please, a ver, al Jorge. Mark live. Pero es presente continuo, living. Yes, Mark is living with his friend. His friend, okay, repeat, friend. Miren, friend. Chicos, la I no la pronunciamos, okay, solo friend. Friend. ¿Otra vez? Friend. Okay, friend, no, vea. Friend no nada, no. Friend. Okay, so friend. Mark is living with a friend. With a friend. With a, repeat, with a.
With a friend. With a friend. All right. What about Sharon? How often does she go to the gym? Sharon goes to the gym 3 times a week. Goes or goes, Patricia? Goes. Ah, casi suena como fantasma, pero goes del gobierno de El Salvador, no, es goes, ¿ok? So she goes to the gym, ¿ok? How long? Twice, significa 2 veces, o 3 times, 3 veces. 3 veces. Hoy solo Patricia estuvo en la clase, pues, como no estuvo en la clase anterior, vea, los demás no quieren participar. Mire, le están dando todo el chance. Le están dando todo el chance a usted. No, pero también quiero que los demás participen, porque solo usted entonces sabe las respuestas y no es el punto, ¿verdad? Number 4 questions. Some of the men's younger. ¿Qué es men's? Hombres. Son hombres. ¿Hombres? No sé. ¿Qué les dije ayer? ¿Qué les dije? Ah, perdón, antier. Es un nombre man irregular. Solo porque lleva la S no significa que diga hombres. Dice del hombre. Man es singular. Es singular, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los hijos, de los hermanos y hermanas del hombre, por eso dice man's, ¿ok? No es porque sea plural. Ok, del hombre. Ajá. How many children do they have normally? How many? Oh, what is the answer? Contesto yo, teacher. I'm working abroad. Okay. Miren, guys, no se escribe younger así, vea. Ustedes saben cómo se escribe, ¿verdad? You know, right? You know there's a mistake here, right? Sí, aquí hay un error. Junger, puchica, parece como alemán. Junger, Jürner. Es younger, ¿ok? O sea, ¿cuál es el error ahí? What's the mistake? The R. La E. The R. R. R, eso es en francés, Romeo. R, R es en francés. Es yes. R, ok. R. R. Y no es R tampoco, ¿eh? Es R. Vamos todos. R. Miren, la lengua para atrás. R. Y si les cuesta pronunciar esa R, pónganse un lápiz o lo que sea, obviamente que ustedes consideren que esté limpio. R. Mira, mi lengua no la muevo. Arr, arr. Así se pronuncia. ¿Ok? Lástima que no les enseño francés, pero es diferente. ¿Ok? Démosle entonces enviar las respuestas. ¿Alguna palabra? Muchas palabras son similares, Patricia. ¿Se quedó congelada o yo me quedé congelada? Oh my God, I am. Miren, chicos, no fue mi culpa, en serio, les acabo de mandar la imagen, ¿ok? Y Patricia no fue con usted. ¿Again?
Sorry, guys. Can you hear me? Yes, please. Sorry, but it seems my internet is down. Como que estoy teniendo un par de problemas técnicos, pero si sigue de nuevo, vamos a activar los datos, ¿ok? Ni modo. Teacher, es que no nos quería hablar en francés, ¿verdad? Por eso se nos fue. Pero mire, fíjese que eso es lo bonito de los idiomas, que palabras en francés, usted las identifica. ¿Sabe que fiance y fiancé es prometido y es una palabra aceptada en inglés también? Fiance. Ya había escuchado esa palabra fiance, yo en inglés. Fiance, el hombre, fiancé, la mujer. O sea, ¿cómo digo? Ah, yo soy la fiancé, o sea, la prometida de Luis. ¿Cómo diría? I am Luis. Como ya lleva la S, ya no la pronuncio. Solo le pongo el apóstrofe si lo escribo, pero después de la S. ¿Ok, Luis? En su caso no puede ir antes, vaya después, ¿ok? I am Luis, fiancé, con la E y la tilde. Pero es francés, aunque así se dice en inglés también, ¿ok? Y muchas palabras, guys, son lo mismo, ¿verdad? Hay palabras que en español son igual que en inglés o en francés también. ¿Cuál es la diferencia? Digan. Organization. Pronunciation. La T, por ejemplo, en lugar de la C. ¿Sí? Y dice shan. O sea, la pronunciación es la diferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Vaya. Pero en francés sí es difícil, teacher. C'est difficile. C'est difficile. En francés es difícil. Créame que sí. Pero yo sé que algún día lo voy a manejar bien, así como lo hago, as I do in English. ¿Cuántos tiempos tiene el francés? I don't remember. Ahí sí me quebró. Pero tiene más tiempos que en español. El inglés, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo bonito de francés? Que ahí sí dice mujer buena, diría bon, no. En inglés dice good woman. Y en francés es lo mismo que en español, diría femme bonne. O sea, que sí, el adjetivo va así, en el mismo orden cuando hablamos en español. En inglés, no. ¿Se acuerdan que el adjetivo va antes, verdad? ¿Ya? Pretty woman. ¿Sí o no? Yes, teacher. You. Ah, va. You know, right, you know. Ok, guys, entonces miren, tuvimos un error ahí. ¿Cuál fue? Can you see the screen? The screen, no. The first one, ok, la primera, ok. So, it was? Ahí es seven. Tenía four seven. Brothers, no, four seven. Sisters and three brothers. O sea que era seven. Muy bien. Exactly, guys. Take a screenshot. Si no saben, aunque yo sé que ya los contestaron. Así que, bam. What's going on? Aquí solamente tiene que estar esa. Hoy sí, ¿ok? Ok. So far, so good. Hasta el momento todo bien, right? So far, so good. So far, so good, teacher. So far, so good. Repitan, guys. Ok, lo que yo les digo, hey, so far, so good. Ajá, ¿y qué dice la teacher? Hasta el momento todo bien. Hasta el momento. Ay, so far, so good, teacher. Very good, Esmeralda. Un high five para usted. Ok, let's continue. Ok. Complete the conversation. All right, vamos.
Who wants to help me reading instructions? Aquí ya no vamos a estar. Aquí solamente les pido la instrucción, ¿ok? Mi teacher, ah, vaya, qué bueno. Dígame, tell me, Romeo. ¿Dónde estás? Que no te veo. I'm here, teacher. Complete the sentences with do, does, or will. Aplauso, primera vez que alguien me dice sentences. Romeo, en serio, todo el mundo me dice sentence, sentence. Sentences, very good, vea Nelson. All right, so number one, can you tell me the answer? Mira, Luis trabajando, right? He's working. Okay, dele Romeo, vaya, entonces solo nosotros tres, Romeo y Patricia, estamos en la clase. Ah, no, también Sara. Ah, ya respondieron. Ok. Number one, Romeo. Number okay. Two, Patricia. Number three, Sara. Would you like to see a movie tonight? Sure. What time does it start? Does it... Does it start? ¡Aplauso! So much good, okay? Does it start? Does it start? Okay, yeah. No does it. Vea, ya vio que cuando lo corregí de un solo, no tuve que estarle diciendo, mire, no es estar, vea. Es start. Okay, very good. Would you like to see a movie? Okay, ¿y qué era would, guys? ¿Qué era would? Yo no les dije qué significaba. Acompañado de un verbo significa algo subjuntivo, ¿ok? O sea, un tiempo subjuntivo para los que entendemos de gramática en español, guys. Lo mismo que en español también se practica en inglés, ¿ok? La misma gramática, lo que ustedes saben que es un sujeto, que en verbo, un subjuntivo, el pasado, el pretérito, que ahí sí nos perdemos, ¿verdad? Ajá, pero aquí es would, ¿ok? Si lo acompaño con un verbo, sería te gustaría. Do you like? Es, hey, ¿crees? ¿Crees? No es lo mismo decir, hey, ¿te gustaría? ¿O crees? Hey, mira, ¿quieres salir conmigo? En lugar de decir, hey, ¿te gustaría salir conmigo? ¿Verdad que es diferente? Suena incluso mucho mejor. Ok, thank you, Romeo. Vamos con Patricia. Tell me, Patricia, number two. Luego vamos con Sara y Nelson, ok? Ok, teacher. Do you like horror movies? Horror. Horror. Acá, ¿cómo lo pronunciamos? Vamos a ver los teachers que me van a seguir a mí. Ajá. Good. Horror. Horror. Se dice horror. Ah, horror. ¿Cómo lo dijo mi amiga? Horror. Horror. Lo mismo que Patricia. Es horror. 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 All right. Horror. Movies. Horror. O sea, esa J, perdón, horror. Esa H se pronuncia como J. Horror movies. Horror. Okay. ¿Do you like horror movies? Hey, ¿te gustaría o te gustan? Do, ¿verdad? Muy bien. Number three, vamos con Sara. What kind of music does King. Your... Como kind. 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 Ah, ya ve que ahí ya ve que ya tenemos pequeños teachers que también nos están enseñando. What kind? What kind of? What kind of? Kind of. What kinds of music does your friend Ricardo like? Or Ricardo like, sería, va. Hagámoslo más a lo gringo, Sara, por favor. Okay. Pronuncie, usted pronuncia la R como un gringo, por favor. Démoslo de nuevo.
kind of music? What kind of music? What kind of music? What kind of music does your friend Ricardo like? Vaya. Se lo voy a leer yo y después lo repite. Your, se oye raro. Hablemos como en inglés. Your. La Y de yeso, de yoyo, se pronuncia I, I, como una I. La J sí se pronuncia como una Y en español. Por ejemplo, New Jersey, Jersey, Nueva Jersey, New Jersey. Escuche la otra. New York, New York. ¿Ok? Así que más suavecito, por favor, ese your. ¿Ok? Vamos. Your. No, es your. I, 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 or. Your. 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 Ah, good job. Your. Y es lo más común, guys. What? Your. Hey, no. Your. 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 What kind of music does your friend? Muy bien. ¿Por qué le puso el das en lugar del do, Sara? Por lo que se está refiriendo, porque está hablando en tercera persona. Exactamente. Y aquí cambia el verbo. Like. Pero like. No, no lo cambió. No se cambia. No se descambella, dicen por ahí. Vaya. Part 2. Nelson. Ahora déjame la instrucción en number 1. Instructions. Ah, ya ve. Ay, vaya, yo ya no los tengo que corregir, ¿verdad? De un solo se acuerdan. No, es la plural, el plural. Ey, qué bueno que se acuerden que la S es plural. Y por eso está ahí. Ok, good job, Nelson. Aplausos, ok. Instructions. Instructions. Complete the following conversations. Complete. Complete the following conversations. Use the present continuous of the verb of the verbs. Miren, guys, yo no sé si fue este ejercicio, pero de verdad que me sentí así bastante defraudada. No sé si fue en su grupo o cuál. Guay, Tisha. Es que miren, solo ponía studying, working, y no están leyendo la instrucción. Presente continuo significa que vamos a agregar, ¿qué auxiliar, guys? ING. ING. Auxiliar, no forma de verbo. Verbo to be, no. Verbo to be. ¿Cuáles son las tres formas, guys? Am, I am, you, are, you are, she, he, or is. It, is, vaya. Y la persona, ¿y cómo? ¿Y por qué? Y todavía me pone, en serio. Shame on you, guys, en serio. Yo sentí así como que me clavaron un puñal, se lo juro. O sea, ¿no fue alguien que solamente esté inscrito y ni siquiera entra a clases, porque yo ya se los expliqué. El presente continuo necesita el verbo to be de auxiliar, ¿ok? Entonces, help me, Nelson. What's the answer in number one? Por favor, no me defraude. Que me salió mal. No, me down. Ajá. La primera no me la... No lo pude hacer. Intenté con el is, study. Vaya, al. Y entonces, Nelson. Y no me lo aceptaba. Ok. ¿Cuál es el verbo to be ahí? Is. Is. Gracias, Patricia. ¿Cuál es el verbo to be, Nelson? Pero si lo pongo is, no me lo... Es que algo está escribiendo. Tiene que poner she.
is she studying? She is studying. Studying. Okay, miren, si termina con Y y le precede una consonante, se le agrega ING. Pero, ahorita les voy a poner el pero. Teacher, es pregunta. Dígame. Es pregunta, sería, is she? Yes, teacher. Ok, gracias, gracias, guys. Gracias por la observación. Lo que les quería decir es lo siguiente. Perdón, tengo que mover un montón de cosas. ¿Qué acabo de decir? Se me olvidó, fíjense. Se me olvidó. El si terminaba en consonante, se le tenía que poner, si le precedía consonante, tenía que poner ING. Si precede una consonante antes de la Y, si le precede la consonante antes de la Y, solo agregamos la ING. Ay, ¿y qué pasa con hey, morir o lie? ¿Qué es lie? ¿Qué está ahí? Vivir. Eso es mentir, no es vivir. Lie es mentir. Lie. Die es mal, teacher. Entonces, die sí es morir. Ok, ¿qué pasa con estos? ¿Cuál es la el común denominador, digamos, entre estas palabras? Lie, die, die. ¿Qué precede antes de la qué precede antes de la IVA? Una consonante. En statin, sí. Pero en el caso de lie, die o die, le quito la IE y le pongo así. Lying. Miren. Tying, atando. Dying, me estoy muriendo, I'm dying. Va. Esa es una regla, pero la que le quería decir era que si antepone una vocal no consonante, ahí sí se cambia la Y por la ING. Todavía no tengo, no recuerdo cuál es el ejemplo. ¿Alguien me ayuda? Somebody can help me? Room? Ah, pero wrong es wrong. Run. Ah, no, es que sí, wrong. O sea, run, por ejemplo, run de correr. ¿Se acuerdan de la regla que les mencioné? Esa es otra regla. Si tenemos duplica una vocal en medio de dos consonantes, ¿cómo era? Duplica consonante. Duplica consonante. Esa es otra regla. Pero hay otra regla que no se me viene todavía a la mente. Study le precede una consonante. Por lo tanto, solo agregamos ING. Pero si fuera una vocal, o mejor dicho, una E, por ejemplo, drive, ¿qué pasa ahí? ¿Qué les dije que hacíamos? Salud, salud. Quítenla y agrega la IN, ¿ok? Si es consonante, en este caso la Y es una consonante. Drive es una vocal, entonces se le quita, ¿ok? Estamos, perfecto. She's studying English. Vamos con el siguiente. Number two. Me había levantado la mano, Ale. ¿Ya? Quítale el mute, Ale, please.
Después Patricia, ¿ok? Tell me, Ale. Okay. Is that David over there who... Oh, no, no es ese, ¿verdad? No, no, letter B, letter B. Ah, perdón. No, she's not... No, it's not she. Is no, working. No, she. No, it's not she. No, it's not she. Está bien eso. No, she no. isn't. Punto. No, acuérdese las puntuaciones, ¿ok? Coma y puntos, pausa, ¿ok? No, she okay. isn't. She. No, she isn't. She is working as a cashier at grocery store. She, as a cashier, as a, as a, as a. As the cashier at grocery as a. store. Ale, as a. As a cashier, as a cashier. As a cashier at grocery store. Store, store. Grocery store. Store. Ay, qué grosería. Grocery store. Ah, miren, por cierto, grocery. Que es una grocery. Es una grosería, ¿verdad? Me imagino que sí. No es eso. ¿Qué es grocery, no. guys? ¿Verdad, Luis, es que no? Supermercado. Supermercado, tienda. No se lleven, no se dejen llevar, sorry, guys, man. Por las palabras que parecen en español, ¿okay? ¿Ok? Working. Bueno, lo importante es que me dijo, working. Is working. Number three, guys. Is David over there? Is that David over there? ¿Es ese David ahí? ¿Es ese David el de ahí? Mm-hmm. Answer me, Patricia. Es que ahorita, mire, number? Solo Patricia, solo Luis, Romeo, so, yo creo que los demás. Number two. Number two. Yes, ma'am. Okay. Is that David over there? Is that he, David? Es ese is, David? Is that David? David over there? Who is he waiting for? Okay, thank you. Entonces aquí dice, how is your sister? Is she studying, ¿verdad? Aquí es is she porque es pregunta. Okay. Is she studying? Number two, letter B, please. Ayúdame, Maritza. Con gusto, teacher. His girlfriend... Girlfriend. His girlfriend Maggie. She coming in on the bus. She coming on her. Ah, bye. Perdón. Perfecto. Así, ¿verdad? Sí. No le hace nada más. No hace nada. It's coming. She is coming. Ah, perfecto. No se le olvide el verbo to be. Okay. ¿Qué hice aquí? Ah, me faltó waiting, ¿verdad? Ok, veamos. Ahí estamos. Ok, vaya, guys. Tómenle captura por si acaso. Ok. Part B. Part A. La parte A. Multiple choice, okay? Instructions, choose, no shoes, no zapatos. Choose, escoge la palabra correcta, okay? Tell me, guys, please help me. Vamos a ver cuáles son los valientes que todavía están en la clase. Someone new? Estamos. Show me something new, my God, por favor. Mándame a alguien nuevo que no me participe nunca. Bueno, le vamos a dar la palabra a Jorge que todavía no ha participado. Gracias, Luis, Nelson, Maritza, Romeo, Patricia y Alejandra. Super hi-fi. Dígame, Jorge. Yay, dos. Yoga dos, ¿qué es dos? Dos es dosis. Dos.
Das. Ah, mire, Jorge, usted es súper bueno en gramática, pero en la pronunciación me falla. Practique más y participe más, porque cuando yo lo estoy corrigiendo, ahí está aprendiendo bien. ¿Ok? Jay das. Jay does yoga every morning before breakfast. Break. Esta break. No se dice break, se dice breakfast. ¿Ok? Breakfast. Ok. Y no se dice yoga como en español. Aquí lo hacemos más suave. Repítalo, por favor, Jorge. Yoga. 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 Ajá, yoga. Good. Number two. Hoy sí, vamos a ver. Someone new. Por gusto, ¿verdad? Vaya, pues, Ale, ayúdeme, please. ¿Está en mute? How often do you go swimming? How often do you go swimming? How often do you go swimming in the summer? Okay. How often do you go swimming in the summer? Swimming in the summer. Okay. Okay. Muy bien. Number three. Show me somebody new, okay? Alguien que todavía no ha participado. Lo digo yo, nadie dice. I sometimes play basketball with my friends. Friend or sometimes. Friend? Okay, with my friends. Friend. Ah, okay. I sometimes play Baseball. Number four. Me dijo Carla también quería participar. Uah, ya se está agregando alguien más. Miren, chicos, qué bueno. Ustedes los están contagiando. Ajá. Ah, perdón. En 5 minutos comienza mi otra clase y no pude terminar el ejercicio. Ok. Así que, let's continue, guys. Terminemos esto en 5 minutos. Reading. No lo voy a poner a leer, guys, porque entonces no vamos a terminar nunca, ¿verdad? Entonces, tell me the answers. Respondámoslo. Mañana vamos a tener tiempo de repasar. In place. Number two. Amélie. Sham of France. Ok, vaya. Ahí está. Fácil, easy, super easy. Y ahí terminamos, guys. Yes. Pero de verdad que si nos poníamos a leer, no íbamos a terminar. Así que ya estamos completos. Ok. Do you have any questions? Any questions? Yo sé que teacher, a mí me gustaría, dígame, Patricia, encontrar, me gustaría encontrar, no sé, en alguna página que me recomiende lo de las reglas, por decirlo así, de present continuous, porque a veces me confundo un poquito, no he logrado anotar muy bien las reglas, ¿verdad? Son como 3, si no me equivoco. Justamente las que acabamos de hablar. Ajá. Me confundo un poquito, pero quizás. Let's talk about the present continuous rules. Okay.
La primera que les dije, y no es la primera vez que se los menciono, era cuando los verbos terminan en E. En consonante. Pero si los verbos terminan en E. Omite la E y se le agrega ING. La quitamos y le agregamos ING. Ok. Segunda regla, o sea, no es primera ni segunda, simplemente las que se me vienen a la mente, pero si tenemos un verbo y hay dos formas de verbos, tenemos el monosílabo. ¿Qué es un monosílabo? Que lleva solo una sílaba. Solo una sílaba. Si es monosílabo, siempre, no importa cómo ni cuándo, se dobla la IN, la siguiente consonante. Por ejemplo, wrong. Si tenemos una consonante, una vocal. Corta. Guys, ustedes me escuchan cortado, guys. Los demás me escuchan cortado. No, teacher. Es su internet entonces, Patricia. No. Mejor mandes un audio. Teacher. Mande un audio en el grupo y ahí va a quedar grabado. Please. Se va a escuchar perfecto en la se va a escuchar perfecto en el video. ¿Ok? Pero en todo caso, se lo repito. Si tenemos una monosílaba en la que se encuentre una vocal en medio de dos, ¿qué? Sílabas. Consonante. No, perdón. Consonante. Patricia, ponga atención. Okay. ¿Ok? ¿Qué pasa? Le dije. La consonante última, ¿qué pasa? Se duplica. Se duplica. No me voy a meter a más reglas porque no voy a terminar nunca. ¿Ok? Tercera regla. Si el verbo termina con Y, como study. ¿Cuál otra? Carry. ¿Cuál otra? ¿Cuál otro verbo? Play. Ah, pero play termina con A y Y. O sea, le antecede una consonante. Una vocal. Una vocal. Playing. Entonces, igual, se agrega ING. Hay excepciones. ¿Ok? Pero siempre que hay una consonante antes de la Y, está D, por ejemplo. Carry. Cry. Siempre se mantiene y se pone ING. ¿Ok? Mañana seguimos hablando de las reglas, Patricia. Me tengo que ir porque tengo la otra clase. See you tomorrow, guys. Bye, bye. Bye, bye.